Los niños que en el 2017 conquistaron no solo la cocina de MasterChef, sino el corazón de México, ya han crecido. Y muchos de ellos siguen con el gran sueño de algún día ser grandes estrellas de la gastronomía. Pero, ¿qué tanto han cambiado en estos años? Maribel Andrade fue una de las participantes que más sorprendió en la segunda temporada por su carisma y conocimientos culinarios. Pero sin duda alguna la recordamos más por ser la reina de los memes, debido a sus graciosas expresiones. Actualmente es influencer de moda, estilo y por supuesto cocina. Cuenta con más de 81 mil seguidores y con ellos comparte sus aventuras, viajes y hasta lo feliz que es con su novio. No solo eso, sino que también ya es toda una empresaria, pues cuenta con su propia línea de bandanas. Y todo esto con apenas 16 años. Roy. Este pequeño se convirtió en el favorito de muchos y sin duda su eliminación fue una de las más tristes. Pues muchísimas gracias. Luego de salir en el exitoso programa, siguió participando como invitado en varias producciones junto a grandes figuras del medio. Ahora tiene su canal de YouTube donde comparte sus recetas y momentos divertidos al lado de sus amigos y familia. En el 2017 lo conocimos así de chiquito, pero te sorprenderá saber que en la actualidad luce así. Alana Giteras. A sus 12 años de edad se convirtió en la primera ganadora de este reality show. ¡Alana! Donde destacaron sus platillos exóticos hechos con ingredientes mexicanos. Tras su triunfo, se especuló que ganó por ser sobrina de Annette Michel y empezó una investigación para confirmarlo. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Pero tras varios rumores, esto fue desmentido. Actualmente, a sus 17 años, cuenta con miles de admiradores a los que conquista a través de sus redes sociales. Y cómo no, si es toda una belleza. Durante este 2021 participó en el programa realizando TikToks al lado de los participantes y chefs, situación que fue muy criticada por los fans, ya que su contenido no tenía nada que ver con la producción. La verdad, las cosas como son. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. Rebeca Marquina. La segunda temporada estuvo al grito de la moda gracias a los atuendos y bolsos de esta pequeña queretana. Pero por desgracia también protagonizó lamentables accidentes. Sin embargo, fueron sus grandes aptitudes culinarias las que destacaron, y gracias a las cuales pudo llegar a la gran final, donde ganó un tercer lugar. Al día de hoy, cuenta con más de 78 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde muestra que no ha perdido el sentido de la moda. Diego Fernández. El parrillero de oro se destacó por su forma tan apasionada de cocinar y de superar cada reto de eliminación hasta lograr convertirse en el ganador de la segunda temporada. ¡Diego! Durante la edición 2020 se encargó junto con Alana de crear contenido en la cuenta de TikTok del programa. Pero lo que más impresionó a sus fans fue su gran cambio físico, ya que pasó de lucir así a verse así. Un gran cambio, ¿no? Emiliano López. ¿Te acuerdas de este niño tan coqueto? Pues no solo conquistó a varias de sus compañeras, sino también a las televidentes. Además, su talento y creatividad en la cocina lo llevaron a obtener el segundo lugar de la competencia. Hoy por hoy no tenemos muchas noticias de él, aunque por medio de su Instagram podemos verlo muy feliz y enamorado. Algunas personas opinan que luce muy distinto a como lo vimos en este programa. ¿Tú qué opinas? Michelle Díaz. A pesar de ser una de las más pequeñas, demostró ser toda una chef. Llegó al cuarto lugar de la segunda temporada gracias a que en los retos mostraba su perseverancia, talento y además su gusto por los sombreros. Hoy tiene casi 14 años y es muy activa en su Instagram. Ahí comparte fotografías de sus aventuras actuales y las que tuvo con sus compañeros en MasterChef. Incluso ha expresado querer subastar uno de sus legendarios sombreros. Y para ti, ¿quién fue el mejor participante de MasterChef Junior? Cuéntenos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.